Aquí les vamos a mostrar unas terneras de cuna. Podemos seleccionar algunas si alguien está interesado. Y bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, nos complace presentarles esto, que aparte es una exhibición para quienes deseen apartar aquí una de estas terneritas o terneros, toretes, becerros, chivitos, no sé cómo le digan en otros lados, ¿verdad? Pero el punto es que es una técnica que se usa, la hemos visto sobre todo en Occidente, en la zona occidental del país. En Oriente aún no lo he visto, pero desmiéntanme los que sí lo hacen en Oriente y díganme que no lo discrimine, pero por el momento solo lo hemos visto en Occidente, esto de que a los terneritos recién nacidos los ponen en cunas. Ustedes en las imágenes van a poder apreciar que incluso algunos hasta con todavía el cordón umbilical, o sea, recién naciditos, y aquí los ponen en sus cunitas, ¿verdad? Así es que si ustedes no conocían o no sabían si a los terneros bebés, a los estos toretitos, también tienen sus cunitas, aquí le ponen su agüita, su comidita, y pues así le dan una mejor atención. Cuéntenos ahí en los comentarios cuántos de ustedes también tienen cunitas ahí en sus ganaderías, o si ya lo han visto, o como les digo, en otra parte que no sea el occidente del país, o en otros países también, díganos, la Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Colombia, Ecuador, desde donde nos miren, qué les parece esto de las cunitas, y que si quieren más información sobre esto, pues también vamos a proporcionarlas. De hecho, aquí en el canal tenemos un video donde un veterinario explicaba el porqué y el propósito de esta técnica de las cunas para los terneros. Así es que aquí los dejamos, se divierten ustedes con las imágenes, véanlos, si les interesa alguno, pues coméntenlos, ahí tienen el número de Cristian o el mío, en la descripción está el mío, y si no, pues lo pueden pedir ahí en los comentarios. Y agradeciendo a esta ganadería en Zapotitán, que nos permitieron estas imágenes, ahí hasta allá se nos fue Cristian para poder traerles estas bonitas imágenes de esta ganadería de Zapotitán, de las cunitas para estos terneros. Ahí los dejo. Y recuerden, comenten, suscríbanse, búsquenos también en las redes sociales como el Facebook y TikTok, ahí estamos también. En fin, de cualquier lado. Ahí estamos. Bueno, ya hablé mucho, ¿verdad? Ahí los dejo con las imágenes, que disfruten.
aquí. Thank you.